Dentro de mi actividad artística, siempre he tenido inquietud por la historia del arte y evidentemente nunca la he rechazado. Por eso Simultaneidad acepta y trae al presente la historia del arte desde, digamos, Fra Angelico a Rothko, dos grandes artistas para mí que han entablado una relación muy profunda con el ser humano. Cuando comencé a trabajar en Simultaneidad, evidentemente no se llamaba Simultaneidad. Era un proceso que yo venía realizando a partir de la figura humana, como una inquietud personal y como una inquietud universal. La figura humana como síntesis, incluso universal, como imagen creadora y creada. Básicamente, he trabajado con la historia del arte, como he dicho, y proponiendo a través de una imagen actual, incorporando no a la figura humana en sí, sino a un reflejo de la figura humana que es el muñeco. El muñeco como estereotipo de una sociedad en donde tendemos a construir personas y no a formar personas. Es una obra en principio figurativa, pero a medida que fui avanzando y entrando en el mundo del color, fue a través de la iluminación, a través de la luz artificial, que incorporé movimiento en la obra. Eso me ha llevado a captar esencialidades que en primer momento no percibía y que me han hecho ver que en la historia del arte en determinados momentos se hacía más hincapié en la forma, en otro momento en la composición, en otro momento en los ritmos, etc. En otros en el color, en otro en la transformación de la forma, pero en Simultaneidad, si bien hay forma, hay también abstracción. Tiene la particularidad de vivir esas dos, que conviven esas dos experiencias a través de los juegos de luces o los programas que he desarrollado a través de la luz y puedo entrar en un mundo de movimiento anímico. El color me lleva a un movimiento interior. Al pensar ya en la posibilidad de iluminarlo por unas experiencias que tuve en directo con la luz natural antes de trabajar con luz artificial, me llevaron evidentemente a pensar en un espacio oscuro, un espacio oscurecido, en donde las cuatro obras cobraban vida o cobraban visiones o visualidad a través de la luz. Esta componente lumínica ha hecho que generara distintos programas para coadyuvar aquello que la misma obra pintada ya tenía. La obra técnicamente está desarrollada a través de la pintura al óleo, es una pintura que me ha permitido trabajar por capas y llegar a unas profundidades en el color que de otro modo no hubiese podido arribar. Hay evidentemente partes, por lo que he dicho, que son superposiciones de 20 o 30 capas o más o menos, pero no hay ningún color puesto en directo. Eso me permite que la luz entre, traspase todas esas capas, refleje, refracte y vuelva hacia el observador, transformando en una variedad de colores que normalmente no ocurre con las obras hechas en directo. Es un proceso que ha sido largo en cuanto a tiempo cronológico, pero no en cuanto a mi tiempo necesario para desarrollar la obra. Quiero decir que fueron 7 u 8 años de trabajo y, sin embargo,
eran necesarios para lo que la obra necesitaba.